Entonces voy a aplicar la vieja confiable. Ahora sí, ya son 8 parejitos para arriba. Ahí está, quedó la puerta de 200 años de antigüedad. Más de 1000 años de antigüedad. Llegó la sobaca, pásale, pásale, marchanta. La puerta de 200 años, pásale, pásale, pásale. Y bueno, pues échenle un ojo, camaradas, a esta chulada. Miren. ...150 años de antigüedad. Vamos a poner aquí. Vamos a quitarle todo esto, rellenarlo todo. Esto ya no sirve, no asegura nada. No tenemos ni la llave. Hay que rellenar todo. Chale. Y miren cómo está del otro lado. Ay. Miren. Está como para el perro. Se ve que el color original era como stain. Pareciera. Así que vamos a tratar de medio restaurarla, porque el vato no quiere gastar mucho para restaurarla, porque si quisiera gastar mucho, por lo menos es de tirarse unos 2 días con esta puerta para restaurarla de fábrica y poderla dejar a madera completa. Pero hay que invertirle con el Water Strip, hay que invertirle, yo creo, como unos $50 para bañarla completita de Water Street y pelarla toda y lijarla, dejarla como una muñeca. Pero él no quiere eso, él quiere que ya se instale. Así que vamos a arrancar esa de ahí. Y vamos a sacarle las medidas, ya que tengamos las medidas con esta. Ya le voy a sellar todo igual como le hice la otra. Vamos a echar bondo. Se va a lijar. Ya cuando ya se esté puesta, ya colgada, le voy a hacer el hoyo exactamente donde vaya a ir la bisagra. El detalle está que si le mocho aquí la pulgada que tengo que mocharle, ya no voy a poder poner la bisagra otra vez, a menos que toque en esta parte. Ahorita voy a ver. Tengo que hacer todos esos cálculos, porque si toca que el hoyo va a ir aquí, está perfecto. Pero si toca que el hoyo va a ir aquí, pero como esto ya es viejo, era más cerca. Los nuevos tienen 2, 1, 8, creo. 2 pulgadas, 1, 8. Entonces de ahí es donde empieza y quedaría hasta acá afuera. Vamos a ver ahorita eso y ahorita les explico. En una chapa como esta, allá dentro de la casa, no sé si se acuerdan que les dije que me encontré una moneda de 10 centavos de plata. Según vale como $6,000, pero es lo que dice el internet. Unos dicen que vale 10,000, pero pues quién sabe.
Este guarda, ¿cuántos años no tendrá esta? Ok, ya vamos a darle la vuelta ahora. Aquí tiene un papel, ¿qué es esto? ¿Para que no estuvieran espiando a la gente o qué? Miren, tiene un papel de baño, yo creo que este estaba en un baño tal vez. Papel de baño de hace 50 años, miren cómo era. Sí, porque así la gente podía echarse un taquito de ojos y hacían esto, miren. Podían observar hacia allá y ver ahí que estaban haciendo la cochinada o algo. Entonces le pusieron ese papel. Más de 150 años ahí escondido. Ahora vamos a quitar este. Sargent and Co. Isle Spring. Ah, no, híjole. Patente, aquí tiene la patente. Mira, coño, esto sí es antiguo. Dice junio 28 de 1881. A junio del 26 de 1986. Sí, es vieja entonces. Mira, 1881. Es que la podíamos lavar, vos. A ver, güey. Está perra esta, ¿no? Y ahí están todas las piezas, ahí las tengo. La marca. Simón. Sí, por eso yo me cuido de esta puta puerta, porque es que ya no hay. No manches. De 1881. Sí, vieja. 1881. Búscala allí, a ver cuánto vale esa puta bisagra. Ajá, la puedes buscar ahí porque no hay. No hay más. Vamos a ver. Bueno, chavalos, no sé si está apreciando ahí, pero aquí dice que vale $89, pero es restaurada, entonces no vale muy cara, pero sí está algo interesante, porque miren, pues ahí tienen la fecha y toda la onda, y es vieja, vieja esta cochinada. Ahí está. Bueno, lo que sigue. Bueno, aquí está todo lo que salió, chavales. Parece que no tenía nada, pero sí tenía un montón de cosas. Papel higiénico. A ver si no era papel ya usado. Yo lo ando agarrando con la mano. Agarrando cajetas de hace 150 años. Bueno. Pues eso es todo lo que tenía la puerta, de lo que se refiere al hardware. Y tengo que rellenar este semejante agujero que hicieron ahí. Semejante hoyo. Y este también. Este creo que está fácil. Nomás con una broca voy a hacer un hoyo y se lo voy a poner ahí. Con lo que salga de adentro de la broca. Bueno, pues ya tenemos seteado el asunto, chavalos. Miren. Se le vamos a echar esto acá abajo donde está más grueso, porque allá no se le vamos a echar nada. Entonces esta es la medida que necesitamos, la línea de abajo. Ok, está 2 pulgadas más grande que la que tenemos ahí, que es de 34.
perdón, de 34. Esta es de 36. Entonces le vamos a echar una pulgada aquí y una pulgada allá. Ahí derecho. Ok. Luego aquí. Aquí ya le medí donde va a ir la chapa. Un aproximado. Ya que no puedo meter esta cosa hasta allá, se la puse así. Ya más o menos ahí donde va a ir la chapa, ahí está bien. Vamos a tener que modificar el donde entraba la llave ahí, porque este tiene una pulgada y media más abajo que aquel. Entonces no va a quedar igual y hay que tapar este. Hay que tapar este y el otro va a quedar aquí, miren, donde está esta línea. Que no es nada a comparación de la otra que pusimos. Miren, está el mero peluche, no es tanto la otra o quedaba aquí arriba, hasta acá arriba, o quedaba hasta allá abajo. Entonces la tuvimos que hacer a como estuviera mejor, por eso quedó volteada y se mira media rara, pero pues le dijimos al mero picudo y dijo, no, ahí está, si trabaja ahí mero. Entonces sí, por eso quedó. Pintura, William, va a quedar exquisita, ¿no? Ajá. Y ahí se ve 2-3, entonces. Por eso esa quedó al revés, porque esa, lo pequeño va para arriba y los largos van para abajo. Bueno, pues entonces vamos a cortarla, chavalos. Yo creo que voy a cortar aquí primero de una vez. Aquí. Huele para puros 600 años para atrás. Madera, ¿esto qué era, coño? Pues era... ¿Tú qué sabes de madera? Pues este era cedro. Porque pino no es. No, pero pesa mucho para ser cedro. ¿No será oak? ¿Cómo le dicen a la oak? Si fuera oak, te aseguro que está juego echar esto. Era roble. Roble, puede ser. Ajá. Ajá, bueno, mira cómo bien que le figuraban todo, tú. La figurita. Nada, pero. Y te voy a decir que en ese tiempo no había máquina. Pero quién sabe cómo lo hacía. Oh, sí, había, yo creo. Porque está perro ese cortecido. Ajá. Ahí te va. Sí, porque era... No es pino, porque el pino no es así. No es pinocho. Todavía tengo un poquito de margen, casi un 8. Le voy a pasar con el cepillo, un 8 por aquí y un 8 por allá, para que quede lisito. Valiendo cachimba, que lo voy a tener que sumir eso, porque si no me va a joder el cepillo. Por eso no le quería dar con el cepillo, porque no se pueden ver los cochinos clavos. Si le daba con el cepillo, así, ligero. Okay.
Se lo voy a sumir y le voy a dar con cepillo para que quede bonito. Nada más es un ochito, casi 3.16. 3.16, digo, 1.16. Casi un 16 me la van a recortar. Bueno, pues esta es el cepillo planer, le dicen aquí. Bueno, camaradas, no están ustedes para contarlo ni yo para decirlo, pero ahorita se armó una balacera. Se escuchó aquí cerca. Se escuchaba que tiraban como con metralleta y con otra como de 12 tiros. ¡Ay! Y nos tuvimos que resguardar, nos tuvimos que meter porque si tiraron al aire o para donde hayan tirado, las balas llegan lejos, ya sea para el cielo o sea para lo largo, así no nos vaya a caer un tiro y está canijo. Por eso nos metimos un rato. Le vamos a dar con esto, camaradas. Ahorita ya andan los policías a ver que maybe nos van a preguntar si no vimos algo nosotros también. Vamos a darle esta jalada. Le bajé un 64. Mejor le voy a bajar menos, dos rayitos. Ahí quedó, creo que más que perfecto. Ahí lo veo perfecta. Como ahorita el cepillo lo tiene nuevecito. Ahora de este lado. Treinta y cuatro, un dieciséis. ¿Qué pasó aquí? 34, 1.16 en esta parte de aquí. Entonces vamos a ver dónde. Aquí es la falla. Aquí está derechito. Acá es la falla, chaval. Déjenme ver de dónde es para quitárselo. Como de aquí para allá. Ahí se ve tantito seco. Ahí pasó tu policía, camarada. ¿Pasaron? Al otro, pero están. Pero están aquí con estos vatos. Ahí se ve mejor. Ahora lo que voy a hacer, voy a quitar esta puerta, le voy a dejar las bisagras ahí, la voy a levantar con la bolsita que tengo para saber dónde está exactamente, dónde la quiero, y ya de ahí le hago la marca de las bisagras y lo cuelgo. Listo, calisto. Aquí vamos a ver cuánto, aquí 1.5 le dejaron caer. Vamos a ver si es lo mismo, porque creo que mi puerta es de 1.5. Valió, la mía es de 1.38, entonces va a entrar toda la bisagra. Entonces le voy a hacer la ranura de lado a lado. No manches, están bien pesadas estas puertas. Va.
Bueno, entonces ahora voy a calarla aquí. A lo mejor esto me va a estorbar que está aquí. Me voy a presentar, la voy a levantar al nivel que yo quiera. Ya cuando la tenga, nomás le voy a marcar las bisagras. Entonces está, me la llevo, le hago los hoyos y vengo y la pongo. La puerta de 2000 años de antigüedad. Oh, ya cayó. Necesita levantarse. Así. Le voy a marcar aquí a la bisagra porque eso es lo profundo que se necesita entrar. Ahorita lo voy a medir a ver cuánto fue. Ok. Ahí está. Una pulgada un 8, una pulgada un 8, una pulgada un 8, por el llamado también de seguro. Estoy dando una pulgada 3.16 para que no quede tan apretada. Entonces me la voy a llevar. Le voy a llevar una bisagra, le voy a hacer el molde y listo. Las brocas que voy a usar son de esta marca, ya que a veces sí, en esto sí depende de la marca porque duran más. Pero esta me las encontré en oferta, a ver cuánto me dura. Voy a utilizar esta que se fue de aquí. Esta que tengo aquí y estas dos de aquí son para desbastar. Entonces, la medida ya nada más le voy bajando el router y voy viendo que quede aquí. Mira, ahí se siente ya. Entonces ahí esa va a ser mi medida, la voy a calar ahorita y si no le bajo un poquito más. Ya las tengo marcadas, 1, 2, 3. Ajuste, ajuste. Ahí quedó, vamos a hacerle los hoyos ahora. Porque esto quedó, viene. Más que ajuste, quedó ajuste. Y al mero filo. Al mero filingues, filingues, filingues. Ahora buscamos la puntilla, esta, mira. La puntilla para los agujeros de aquí, de esta. Okay.
Todo esto tiene un 8 y aquí tiene casi un cuarto, con este un poquito más. Y aquí es donde está pegando nada más. Todo lo demás pasa. Entonces voy a aplicar la vieja confiable. Y luego le meto el tornillo y le sello el hoyo que no borde. Vamos a ver qué pasa. Ahora sí, quedan 8 parejitos para arriba. Completito, chavales, completito. Ahí está, quedó la puerta de 200 años de antigüedad. Más de 1000 años de antigüedad. Llegó la sobaca, pásale, pásale, bachata. La puerta de 200 años, pásale, pásale, pásale. Ahora le voy a zampar el tornillo ahí. Y nele. Hasta color blanco encontré, camaradas. Qué suerte tiene este vato. Ah, ¿qué pasó? No agarró nada ahí. Más largo necesita, bueno. A ver si este de 3.5 llega. Ni vaya. Ah, oh, sí, creo que ahí está llegando. Listo. Bueno, chavalos, como esta puerta no tengo madera de esta vieja, le voy a meter de madera verde que tengo ahí. Ya está seca. Entonces le voy a tirar bondo aquí, y le voy a poner este de aquí. Ya después relleno estos de acá. Ok. Así es que nada más tengo que aplicárselo aquí adentro. Ya está lista, por acá y voy. Aguanta, chaval, aguanta. Aguanta, chaval, aguanta. Yo le voy a dar allá, en lo que están haciendo ese jale. Ok. Esto queda más grande porque la madera que tengo que cortar es de 1.5 y este es de 1.25. Entonces, aquí nada más necesito dejarla relleno y de este lado igual, y ya lo rebano con el cepillo. Esto es bondo, el que estábamos utilizando en la otra puerta, nomás que ahora trae la pasta como azul. Ahora voy a necesitar algo para metérselo aquí también y sellarlo. Vale, cuando le haga el hoyo quede todo bien seguro y fijo. Bueno, chavalos, en lo que yo estaba echando este bondo, aquí me falta todavía un poquito. Este dice que más rápido. Ah, ya se puso como piedra. Por eso decía 15 minutos. Este otro nuevo que compré, mira. 15 minutos ya lo puedes lijar en corto. Entonces este ya secó. Mira, sí, ya lo acabo de poner a la mecha. Bueno, el coño ya le viene echando el stripper. Este lo compramos, miren, en Lowe's. Lo encuentran en Lowe's o Home Depot. Esta es la marca. Cuesta 15 barras. Y miren, nomás se lo echan y miren, ya. Lo está descarapelando todo. Miren. Le va a echar como unas 4 pasadas para quitar los colores que más se puedan. Y dejarlo
el stain que tenía anteriormente. Parece que nomás es blanco y verde y ya de ahí llega el color normal. Entonces le está echando esto, lo vamos a dejar remojando, vamos a ir al lonche para vamos a ir temprano ahorita al lonche para dejar y a ver si nos traen la chapa también, porque ahorita le vamos, no tenemos nada, híjole, ahí tenía strippers. No teníamos nada para laquearla, así que le vamos a poner un tornillito así atravesado para que no se abra nada más. Y un tornillo de los de Finish para que no haga un hoyo grande. Como nosotros la estamos reparando, no hay problema. Ahorita venimos a hacer esto. La vamos a quitar de aquí para que no haga tanta basura. Nos las vamos a llevar allá. Voy a adelgazar esta madera, camaradas, hasta ese nivel. Para podérsela... Ahora sí que introducir a la puerta donde estaba la chapa vieja. Para tapar todo este agujero de esta cosa. Así es que vamos a darle con la cepilladora a ver qué sale. Oye, la deja pero chulada. Un poquitito más. Oh, no, desde este lado ya entra bien. No, pues de este lado. Va a ser de este lado. Queda perfecto. Porque también no le quiero que quede muy forzado cuando lo meta, no se vaya a quebrar. Mejor que quede tantito aguado. Le echo el bondo y lo zampo hasta allá para que entre con bondo y toda la onda. Ok. Ahí está. Le marco. Ahí quedó. Está listo. Ahora este. Ahora uno pequeñillo, 3/4. Creo que ahí queda. Como que no ves, este es fresco, hay que echarle. Bueno, ahorita la pones. Ahí está. No lo voy a asumir. Es 1, 2, 3. Vamos a sacarlos. Así como está. Vamos a meterlos otra vez. Lo embarramos encima. Esto nomás emparejamos con la lija después. Este otro. Así. Dejamos un poquito grueso para después poderle dejar bien sin problemas. Sería un orificio.
Lo voy a dejar así y ya luego le doy otra rellenada porque no se deja si le doy de una vez. Y pues ya de una vez que en lo que resana eso, vamos a despelucar la gallina, chavalos. Ahorita tiene de hace rato, ya están dorando. Pero ahorita le vamos a echar nuevo, le voy a quitar nomás lo que tenga. Ahorita va a venir el coñazo a ayudarme. Y ya va a salir más rápido. Así es que esto lo voy a hacer en cámara rápida porque es aplicar, quitar y listo. Bueno, camaradas, a lo último ya le tuvimos que dar con la planer, pero en cero. Lo tenemos en cero para que se lo quite rápido. Nada más ahorita vamos a tener que traer lija de 40 para darle aquí en el centro. Ya le dije aquí, miren cómo quedó. Chulada. Ya está todo sellado. Nomás ahorita le voy a pasar el planador ahí. Y cortar clavos, animal. A ver, miren. Ahí está en cero. Le voy a poner la panorámica para que lo vea mejor. A ver si ahí se ve mejor. Ya lleno más con la lija aquí. Ahí queda. Ahí está. Ahora de este lado. No se la tienen que recargar recio, porque si la recargan recio, se hunde esta cochinada. Así que no la recarguen recio. Sóprale, chavalo. Nada, ¿no? Que no me gusta el polvo.
tira. Pero chaquetazo de humo. Ahí está. Sóplale. Chavalos, pero en cero, porque si no hace una pelazón, pero pelazón, ok. Listo, está ese trucazo por si quieren pelar la puerta más rápido. Nada más que si sí, póngale en el cero, porque si le ponen una rayita más, se va a hundir esa cosa. Y así casi nomás va pelando, casi como un 32, un 64, va pelando más o menos. Un 64. Y es que ahí está, chaval. Ahora rasparlo de en medio, que yo creo que es lo más difícil. Esto es lo más fácil. Bueno, chavalos, pues esto es lo más que se le puede dar. Y aquí ya está lisita. La lijamos. Ya está lisita. Está descolorida, pero está lisita. Aquí le dimos más chido porque le calamos con la pistola de calor. Con esa. Y se le peló casi todo. Pero cuesta mucho porque la pistola de calor no tira tanto calor como para ir deshaciendo rápido esta onda. Aquí es más bien con una antorcha. Entonces ya lo demás ya lo hicimos así. Pensamos en nada más darle las orillas, pero resulta que también tardaba un poco. Por lo menos en este con la cara y con esto de la orilla nos llevaban por lo menos 15 minutos. Aquí por lo menos 5 minutos más o menos. Entonces 5, 10, 15, 20 y ya va a ser hora de salida. Entonces vamos a lijarla. Ahorita la vengo lijando con lija de esta de 60, pero la vengo lijando con de 40, 60 y 120, ya para que quede ready, que te va a faltar el otro lado y medio, que ya vieron que aquí pues queda chido todo lo que es los empates con la máquina esa, queda perrón. Y al coñazo ya nomás ahorita le sopleté y que me deja ahí lijarle y la volteamos y nele rápido, porque esto ya urge. Ahí quedó, camaradas, ahora del otro lado. ¿Sabes qué me faltó, coño? Uh-huh. Aquí creo, mira, un poco de esa cosa. Ahorita que ya le hagas el hoyo, le hacemos. Uh-huh. Y vemos cómo queda. Y ya aquí me trajeron también. Esto le voy a poner dos a esta y dos a la otra puerta, pero la otra se lo hago el hoyo para la otra semana. ¿La llevo? Nele. Ni pesa, Ya le quitamos un resto de peso con la lijada. A ver, ¿cuál es el hoyo de arriba? Ahí va. Bueno, chavalos, aquí hay un pequeñillo problema. No es tan grande, pero como este quiere dos seguros. Bueno, después de esa semejante rola, entonces le voy a preguntar, aquí mínimo tiene que, aquí sí es la medida de la que tiene así para abrir, pero le puedo poner hasta acá arriba, hasta allá arriba, en esta parte. Puedo poner el otro, pero le voy a preguntar, porque miren, así es como estaba casi antes, tenía uno hasta aquí arriba y el otro aquí abajo. Pero mientras va a ser uno nada más para cerrarla, y ya cuando venga para la otra semana le pregunto bien. Eso, coñazo. Ya le pusimos la chapa, camaradas, nada más que es de emergencia esta, entonces nada más ahorita les va a enseñar el coñazo ahí cómo quedó. Ya él va a venir el sábado. ¿El sábado vas a venir todo para miela? Sí. ¿Y a pintarla? Ahorita la cierras para ver qué tal se ve ese pollito. Ahorita se va a ver medio. Ahí está. Se ve como se ve muy vintage. Así la vieron de dejar a lo último, nomás le vieron de echar brillo, ¿no? Para que se vea looking nice. Qué timada. Bueno,
Entonces aquí se va, aquí está lisito ya, aquí se va a pintar. Y a lo mejor el otro laqueador se lo ponemos aquí para que le abran con la llave. Abren con la llave y le abren aquí. Nomás que hay que quitar esto porque aquí sí puede lastimar a la gente, mira. Ahorita que estoy viendo. Quitar esta cochinada. Ahí está, coñazo, mira. Cuando puedas quitas este, mira, porque te va a venir volando los dedos. Y este cuál es.